Go! Sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de caché y vamos a ver qué hostia le ha metido. Y después ha fallado todo que está pasando. Bueno, vamos a ver lo que hace el sospechoso. Que no puedo ni hablar. Ahí mata al segundo. Y tan solo queda un CT con vida. Vamos a. ¿Pero qué hace? Apuntando al cielo este tío. Ahora le ve arriba. De hecho, lleva la bomba. Eh. A ver, ¿qué podemos decir? ¿Creéis que lleva algo? ¿Creéis que no? Decídmelo en los comentarios. Pero es raro cuanto menos, ¿eh? Es raro cuanto menos. ¿Dónde mira? ¿Qué es lo que hace? Vale, ahí ha recibido una toba. Le tiene cerquita. No sé si la ha oído, lo sabe. No le ha dado Walvan. El tiro creo que ha sido al muro y por eso no ha conectado. Vale, vamos a ver. A en mano. Vale, le mata, fácil. Le mata, fácil. Eh, ahora sí parece que lleva Warhack. Yo creo que bastante claro, la verdad. O sea, como apunta ahora, le mete el tiro en la cabeza. Warhack, chicos y chicas, más que detectado. Ha picado todo el rato por donde salían los enemigos. Así que vamos al lío. Vamos a ver la siguiente ronda. Está un poco jugando con todo. No ve a nadie, no ve a nadie. Están todos en medio. Vale, vamos a ver qué es lo que hace a partir de aquí. Situación complicada. Cuatro para dos. Su compañero se carga uno de ellos. Ahora la cosa está más tranquila. Pero es como que no hace cosas muy raras, como si no supiera jugar en el plan que mira el techo, mira lugares muy raros. Vale, ahí conecta con el primero. Dos para dos. Su compañero acaba muriendo. Uno para dos. Vamos a ver cómo la resuelve. Primero mata a ese. Se esconde. Hace un fake de sonido. En su cabeza es maravilloso. Le da la vuelta. Sabe que está a la izquierda. Como le está toreando. El guajak que tiene. Es que va a morir. Es que creo que va a morir. Es que es muy malo. Es que es muy malo. Es que lo sabía perfectamente. Se sale de la partida incluso. What? What? No way, que acaba esto así. Joder. En fin, trapa de precisión creo que no tenía. Trapa de visión, por supuesto que sí. Y el resto, chicos y chicas, insuficientes. Así que vamos a abrir cajas entre sospechosos y sospechosos. Ya sabéis si reventáis el vídeo. Like si os gusta esta serie. Darle caña. Porque creedme que me cuesta una auténtica barbaridad de tiempo. Porque si cualquiera de vosotros se pone a cazar hackers, creedme que el 95% se va a encontrar una peonza. Encontrar. A gente así, ¿no? Que no tiene tantos hacks. Es realmente complicado el juego actualmente. Está lleno de hacks bastante malos en el sentido de que son peonzas, que son gratuitas y la gente las está usando. En fin, chicos y chicas, vamos a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Dastos. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, chicos y chicas. Aunque creo que hay uno del otro equipo que va cargado, ¿no? Vamos a verlo ahora mismo. El gato ese, ¿no? Debería ir cargado. Digo, perdonad, el mirlo que va 11-2. Pero estamos viendo que script de Bunny seguramente tenga el compañero. Vamos a ver si tiene wallhack, si tiene Einhack. Pero la cosa pinta de momento... No demasiado bien. En este caso los CTs ya están rotando a la bomba. Creo que ha habido... Míralo, hay uno haciendo bunny. El mirlo ese va cargadísimo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay uno con auto ¿no? Que sea el compañero. Por atrás no viene ninguno. Y aquí en cuanto a le revientan. Son cuatro los del equipo contrario. Pero como digo, este no tiene un hack tan potente como el del otro. Pero se cantea, ¿no? De hecho vamos a ver cómo va a limpiar aquí el de la escopeta. Matar primero. Como veis, es un hack. Un hacker humilde, vamos a decirlo así, porque el otro el mirlo se va volando. En fin, van a plantar la bomba. Los dos CTs. ¿Por qué el 4 aparece y desaparece? ¿Lo estáis viendo? ¿Por qué puede ser eso? En fin, ¿quién es el 4, de hecho? Bueno, se no sabe sé si verlo. Joder, tiene hacks hasta en el mini mapa. No me jodas, compañero. Y bueno, situación muy complicada. De hecho, gato mata primero. Atención. Que gato también tiene pinta. Ojo, cuidado, eh. No sé cómo han ganado los terroristas cuatro rondas. Es que esto es prácticamente imposible de ganar. O sea, ¿cómo coño van a ganar cuatro rondas? Picamaderos también se lo hace. ¿Quién ha elegido los nombres de los bots? Eh? También tengo que decirlo, Picamaderos. O sea, ¿en qué momento se les ocurre eso? Vale, vamos a ver qué es lo que pasa. Fijaros cómo hace Prefire aquí el amigo. El a... Claro, es en plan, es que voy a morir si no hago Prefire. Vamos a ver cómo lo gestiona. Yo creo que ha pasado lo siguiente, han visto que los terroristas llevan hacks y los CTs han dicho: Bueno, vamos a liarla, a matar primero. Me hace gracia como alarga el Sprite y como diciendo: ¡Hostias! ¡Te he matado sin querer! ¡Atención, cordero! ¡Atención, cordero! Que se ha activado también. Pues esto es situación de tres para uno, mata primero, pero no puedo con el segundo. O sea, estamos hablando de una partida en la que hay cuatro hackers nada más y nada menos. De hecho, este tío ya se la pela. Todo está diciendo, bueno, yo ya lo único que quiero es ganar la partida. Están todos en larga. Y bueno, típica partida de las dos, ¿no? En la que hay cuatro hackers. Eh, situación del juego complicada. Espero que ya la semana que viene vuelvan de vacaciones para, por favor, evitar este tipo de de partidas que os digo una cosa. He estado tres horas buscando al siguiente sospechoso que no fuera una peonza, ¿eh? O sea, que ya me conformo hasta con esos tíos. Para no traeros a gente que mira al suelo directamente. No sabía que eso era un tan claro, madre del amor hermoso. Bueno, evidentemente vas a ponerle de todo al compañero. Lo único que nos lleva es... Eh, I'm Hack. El resto lo lleva. Claramente dos hackers en cada equipo eh, poco más que comentar respecto a esta a esta además y que venga otro tipo de trampas porque lleva como habéis visto las scripts de bani vamos a salir chicos y chicas en nuevas cajas vamos a ver si eh, al menos nos sonríe el juego con un cuchillito o unos guantes estaría la verdad que bastante bastante guay el primero de ellos no ha sido así una esquina azul. Que nos vamos a comer con patatas. Vamos con la segunda. En ese caso, una maravillosa MP7 dedicada a nuestro amigo Wolfgang Killer. Tercera caja, va. Confío. Confío en que me des algo bueno. Por favor. Bueno, una Mac. Star Drag. No está nada mal. 0099. La verdad es que esta magia, está muy guapa, el patrón es muy, muy clave. En fin, chicos y chicas, vamos a por el tercer y último sospechoso. ¡Tercer y último sospechoso del día de hoy! Estamos en el mapa de vértigo y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, chicos y chicas. Espero, por favor, que no tenga peonza porque a este paso me quedo sin cenar grabando el vídeo del día de hoy. Venga, vamos a ver. Que hacía mucho que no traía esta serie Pero es por eso, chicos Es todo, todo peonzas Y el puñetero mapa de Office O sea, peonza y Office van de la mano Bueno, este tío Que eh, parece que lleva a jugar las cosas Como se por cómo Ha planteado eh, todo ¿Vale? ¿Habéis visto cómo se ha cubierto tan rápido de la zona de rampa? Y el... Eso, que le acaba de meter a ese tío ¡Descomunal! Vamos a seguir viendo Vamos a ver si nos sorprende con... Alguna otra jugarreta para ya confirmarlo al 3.000%. Porque ya os lo digo que pinta tiene. Vale, hay uno que está FK. Se lo van a... Le ha costado, eh. Le ha costado a ese tío matarlo. Vale, le están metiendo... Bueno. <laughs> por si teníais dudas, eh. Como le ha apuntado directamente a la cabeza. Plante de la bomba. Situación de 5 para 2. Muy complicada para los CTs. De hecho... Dudo mucho que este tío se cargue a alguno de ellos. Se Meto la cámara rápida. Para a salir por la rampa. Pues sí, se va a cargar a este tío. Lo veis. Y nada, ronda ganada por parte de los eh, terroristas. Eh, cambio de bando. O sea que esta es una de las partidas cortas. ¿Vosotros jugáis eh, partidas cortas o seguís jugando... El modo normal. Decidme en los comentarios porque la verdad es que me interesa saber cómo, cómo vais. Vale, como veis, baja la vida incluso porque la tenía algo elevada. Y nada, ¿cuántas skills lleva el amigo? Un 11 a 5. Les han metido una 7 ronda los CTs, eh, para que veáis. Vale, pues uno por cada lado. Vamos a ver cómo gestionan esto. Este tío, como veis, está haciendo ADAD -AD porque sabe lo que hay, ¿sabes? Sabe perfectamente lo que hay. Nah, está completamente solo. Vamos a ver con la pipa. Vamos a ver si se le da tan bien que la VP. Que hemos visto que ha hecho travesuras. Parece ser que va a dar la vuelta. Vuelvo a dar cámara rápida. No quiero haceros perder el tiempo. Vale. Sigue dando la vuelta. Parece esto el Vertigo World Tour. Qué dolor, tío. Qué dolor. Ya estamos viendo cómo son la gente eh, con Hacks. Que dependen de Swine. Me lo han plantado en la bomba de A, así que tiene que pagarse un caminito. Beta, consiga acabar con él. Atención. Que se le puede complicar, ¿eh? Se le puede complicar a los terroristas. Bueno, a este tío, evidentemente, que va a rusear. No tiene miedo a nada. Eres un despojo. Las cosas como son. Menudo aim que me llega colega. los colegas O sea, estamos viendo que tiene mal aim Y el tío tiene los huevos de cogerse la deagle Que hasta yo que sé que tengo mal aim No tengo que hacer eso, cabrón, y no tengo warhack En fin, situación de 3 para 2 Favorable para los CTs Está a 27 de vida, eso le puede venir muy bien Le está apuntando a la pared Ya dice para qué voy a disimular Van a plantar la bomba en A bueno, si sí llega, porque la verdad se está tomando bastante tiempo. Eh, problemática aquí, que en este caso eh, está cogiendo la espalda. Va a acabar con él. Y es una situación muy complicada para Ganso. Situación de uno para tres. El hacker aquí, ¿qué debería hacer? Esperar a sus compañeros. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a facear y morir, ya veréis. Una, dos y. Pues nada, lo mata cegado. Eso es lo que tiene, ¿no? que Walha, que aunque esté cegado, puede ver a los enemigos. Esto es un 4 a 6. Y yo creo, chicos y chicas, que colorín colorado. Esta partida se ha acabado. Además, ganan una ronda, en la cual ese tío ha empezado muriendo. 5 a 7, ojo, se les está liando, eh. Se les está liando. Vamos a dejar esta rondita, si os parece bien. Situación de 2 para 3. Hay uno a 3 de vida y otro a 1 de vida. Uf, el prefire que la ha hecho beta, ¿eh? O sea, claro, ya el problema es que una vez sabes que alguien tiene wallhack, eh, tiene que salir como a choveta, que lo ha hecho muy bien, que es básicamente asomando y disparando. En fin, eh, no tiene trampa de precisión, sí de visión. Y el resto de trampas las quitamos, chicos y chicas. Y con esto vamos a acabar el vídeo de hoy. Pero antes vamos a abrir tres cajitas. Espero el corazón que os haya gustado el vídeo. Como digo, serie que se está complicando bastante por el tema de cómo están los hackers actualmente. Pero aún así, espero que la hayáis disfrutado. Yo creo que han sido hackers disfrutones, ¿no? No es un tío que estaba mirando al suelo mientras gira. Y la última caja, ¿sabéis lo que os digo? Voy a hacer la de esta. Voy a hacer pum, pum, pum. Y bueno, una morada, ni tan mal. Dicho esto, millones de gracias. Te espero de corazón que os haya gustado el vídeo de hoy. Reventad el botón de like si queréis más. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.